Amigos de Rugido de Motores, ¿cómo les va? Es un gusto volver a encontrarnos en esta cita semanal junto a la actualidad que componen las categorías zonales en lo que respecta al deporte motor. Hoy estamos en el autódromo de la ciudad de Paraná, concretamente en la aldea Sauce Montrul, para seguir acompañando el turismo zonal TZ, que durante este fin de semana del 17 y 18 de abril disputó la segunda fecha del año. En esta ocasión fue el turno del 128 que corrió una de las finales con pilotos invitados. Muy buenos espectáculos vamos a presenciar en esta emisión. Sin perder más tiempo vamos a ir con las imágenes de color junto al Turismo Zonal TZ en su primera visita del año al Autódromo de Paraná.
El programa de hoy va a estar dedicado íntegramente al automovilismo sobre asfalto zonal. Acompañamos al Turismo Zonal TZ en su segunda presentación del año. Vamos a iniciar el ruido motor mostrando las dos finales del Fiat 128. La primera de ellos fue con pilotos invitados. Esta segunda fecha de los Fiat 128 tuvieron dos finales. En las primeras horas de la soleada mañana entrerriana se disputó la carrera de invitados. A diferencia de temporadas pasadas, en este 2021 se modificó el sistema de puntaje. El invitado suma las unidades habituales de una final para su campeonato y le entrega al titular puntaje y medio de una serie. La clasificación quedó para Mauro Ibaldi, seguido por Eduardo Bertone, Guillermo Sinevich, Brian Capovilla, Fernando Stalder, César Galeto Campo, Ismael Yapur, Martín Ferrero, entre otros. De movida comenzaron las incidencias, Ibaldi tuvo una buena largada y se fue encabezando el lote. Su nuevo escolta era Sinevich, quien movió mejor que Nano Bertone. Detrás, las posiciones se mantuvieron, pero muchos salieron a atacar de entrada con el afán de ir para arriba. Ibaldi intentaba escaparse, pero Borro y Bertone tiraban juntos y enseguida se le ponían en la cola del auto naranja propiedad de Martín Fernández. El segundo lote lo mantenía Capovilla como primero, pero Stalder, Yapur y Galeto Campo no le daban respiro. Justamente el de Reconquista, al mando del auto de Melchiori, les tiró toda su experiencia y pudo superar a sus rivales para quedar cuarto. Promediando la final, Ibaldi pudo hacerle 4 autos de diferencia a sus perseguidores. Sinevich y Bertone giraban soldados, pero el valenciano defendía a capa y espada el segundo puesto. Otro que fue de menor a mayor fue Nicolás González. El rafaelino comandó el 128 de Nicolás Stalder. Pudo ir escalando posiciones hasta ponerse por detrás de Fernando Stalder con el auto de Donet. El ex campeón lo buscó por todos lados a Ismael Yapur, pero nunca logró el cometido de ser cuarto. Ibaldi mantuvo un ritmo demoledor y así pudo quedarse con esta final de invitados y entregarle 7,5 puntos a Martín Fernández para su campeonato. En la última vuelta, Bertone se la jugó al todo por el todo. El capitalino le igualó la marcha a Sinevich. Luego de transitar a la par el interno, el auto azul y blanco pudo vencer a su rival. Pero Borromeo no le aflojó y el valenciano pudo lograr meterle el auto por dentro y antes de la chicana mantuvo el segundo puesto. 13 minutos 57 segundos fue el tiempo empleado por Ibaldi para quedarse con el triunfo en la de invitados. Luego terminaron segundo Guillermo Sinevich de San Jerónimo, tercero Eduardo Bertone de Santa Fe, cuarto Ismael Yapur de Reconquista, quinto Fernando Stalder de San Jerónimo, sexto Nicolás González de Rafaela, séptimo Brian Capovilla de Santa Fe, octavo César Galeto Campo de la misma ciudad, noveno Martín Ferrero de Brickman, décimo Ezequiel González de Santa Fe, décimo primero Germán Bornino de Rafaela, décimo segundo Guillermo Díez de Santa Fe, décimo tercero Pablo Panseri de la misma ciudad, décimo cuarto Brian Raimondi de Gálvez, décimo quinto Joaquín González de Santa Fe, décimo sexto Juan Costa de la misma ciudad, no clasificados Ariel Lescano de Montevera, Cristian Chiapelo de Recreo, sin vuelta Sebastián González.
positivo. Realmente anda muy bien el auto, el conjunto del auto anda bárbaro, motor, el auto. Así que bueno, pudimos las primeras vueltas a fondo, clasificando hasta que pudimos hacer un poquito de luz. Teníamos el fuerte del auto que era la olla y el motor muy bien, obvio, ni hablar. Y podíamos hacer esa pequeña luz en la olla y nos dejaba frenar relativamente cómodo en la 1. Después pudimos alejarnos un poquito y ya después regular un poquito la carrera yendo rápido, ¿no es cierto? Y esa luz nunca se achicó. ¿Te esperabas esto? No, realmente no. Realmente pensé que iba a ser la carrera así, de llegar los tres a la par o dos, porque acá juega mucho la succión, así que me llegaban los dos tirando y bueno, en un momento digo, bueno, será así, va a haber que cuidar la cuerda toda la carrera, pero no, después se ve que se empezaron a pelear, pude hacer una luz y ya cuando no entran en la succión ya podés frenar tranquilo, hacer los radios bien, aprovechamos el gran auto que teníamos. ¿Cómo queda el auto para la final principal? No, 10 puntos, la verdad que anda muy bien, tiene un muy buen ritmo, así que bueno. Ahora le toca a Martín, que larga cuarto también adelante. Y bueno, con la tranquilidad que tiene un buen auto. A descansar entonces. Gracias. Un saludo a todos, un abrazo grande. Saludo a Martín, agradecerle a mi hijo, al Negro Bordón, a Brian, a Gabriel, que está pasando un momento complicado con la mamá. Así que le mando un abrazo grande y bueno, esto va para él. Bueno, Diego, buenos días para todos. Bueno, la verdad que Gustavo, arrancamos con la carrera de invitado. Bueno, quería que corra con él nuevamente. Y bien, ayer estaba enredado, me faltaba dar un poco más de vuelta. Recién en la clasificación, en la última vuelta, pude sacar el tiempo. En la final me di cuenta que bajé lo de ayer de la clasificación mío. Así que me falta ritmo, obviamente. Hacía mucho tiempo que no me subía, pero bueno. Hicimos una hermosa carrera con Nano. La verdad que de entrada creía que me podía escapar, después empezó a agarrar la chupada, la succión, y me llegaba bien a la 1. Y yo me cuidaba mucho en el chupete, no podía hacer radio ideal, tenía miedo que me lo meta, hasta que en la última vuelta. Lo intentó un par de vueltas antes también. Va por afuera en el chupete, lo dejo ir. Cuando vamos a la plana, cambio la maniobra yo, porque le queda mal a él. Y bueno, alcanzo otra vez a llegarle a la par. Y bueno, y en la olla también, pues, terrible. Yo entro, al estirar el frenaje, entro muy mal a la entrada de la chicana y salgo lerdo para la olla y Nano lo veo que se abre. Y no sabía si iba a ser la tijera o iba a ir por arriba. Así que bueno, pero pudimos terminar segundo. Muy contento. ¿Pensaban en algún momento que tirando juntos le podían llegar a Ibaldi? Sí. Lo que pasa es que nos faltó tirar antes. Que para ponernos de acuerdo antes, yo le hice un par de señas, tiré, él me empujó un par de veces, pero si seguíamos quizás haciendo los radios ideales, capaz lo alcanzábamos a Mauro. Ahora, en una que me tira, le pongo el auto a la par a Mauro, pero me queda por afuera y me pasa un cachito, pero no, linda carrera. Ahora todo para el piloto titular. Sí, ahora le toca a Gustavo, el auto quedó entero, terminó bien. Él va muy bien acá en Paraná, así que bueno, ojalá tenga una buena carrera él. Sí, la verdad que sí, acá disfrutando de un hermoso tercer puesto como invitado de Martín. Y bueno, disfrutando un poco de todo esto. Qué linda final, ¿no? Brindaron. Sí, la verdad que muy linda, van muy bien, todos van muy bien. Se hizo una pelea interesante en las últimas vueltas como para tratar de definirlo. Y bueno, se me movió un poquito en la olla que me jugué a transitarla por afuera. Pero bueno, terminamos tercero, muy contento, muy buen auto. Y bueno, hay que seguir trabajando, mejorando y para adelante. Y en esa última vuelta con Cinevich, a todo o nada, por algunos metros, trepaste al segundo lugar. Pero bueno, el de San Jerónimo no aflojó y finalmente en la chicana volvió a ser segundo. Sí. Mucha maña, muy buen manejo de parte de él. Así que bueno, merecido para él y para toda la gente de su equipo también. Una lástima que no pudieron seguirlo a Ibaldi. No, un misil. La verdad que va muy bien. Hacía una diferencia que ya era notable en la clasificación. Pero bueno, nos volvemos muy contentos. Ahora todo queda en manos del dueño del auto. ¿Qué hará Martín? Ahora queda todo en manos de Martín. Así que bueno, desearle la suerte que necesita para avanzar y que termine todo bien. Sí, como siempre, esta carrera de invitados. Ayer nos enredamos y Ibaldi nos frenó en lugar de aceleración y nos rompió la trompa y nos desprendió el capó, no pudimos clasificar bien. Y bueno, a pesar de eso, hoy bueno, fuimos a largar séptimo y llegamos cuarto, un auto no 10 puntos, pero guerrero, nos dejó dar lucha. Y bueno, la idea era obviamente, Diego siempre es protagonista de los campeonatos, por nada del mundo intentar abandonar ni chocar y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Y creo que eso fue lo que hicimos, más de cuarto no podíamos hoy. Así que bueno, vamos a ver que la final de Diego a la tarde, ojalá que le vayan bien. Se escaparon los tres de adelante, segundo pelotón donde había cinco autos y bueno, sobre el final quedaste mano a mano con Ferre Stalder. Una hermosa carrera, no sabía quién era, tal así que la última frenamos tan adentro que los dos nos pasamos largo, gracias a Dios la atrás venía lejos y no nos pasaba a los dos, pero bueno, sí, una hermosa carrera, donde estuve yo me divertí muchísimo. Y sobre todo con la clase de piloto que me rodeaban, porque la verdad que nos doblábamos a la par, yo lo dejaba doblar, muy lindo, muy linda carrera, un gusto los pilotos que pelearon conmigo la posición.
a disfrutar, a descansar y bueno, a hacer fuerza por Diego en la final principal. Sí, agradecerle a mi familia y sobre todo a la familia Diego, a sus sponsors, a todos por, bueno, por esta invitación, espero haber cumplido. Sí, sí, la verdad que sí, de regreso acá. Sí, un lindo fin de semana, por lo menos una linda carrera pudimos hacer. El auto mejoró mucho de lo que era ayer, anda muy bien. Y bueno, y le dejo al Nico Né un auto creo que impecable para alargar la final. Y bueno, él que lo conoce más al auto, seguramente en la segunda final va a ir para adelante. Borro nos decía que le costó mucho tomarle el ritmo y la mano luego de varios meses sin correr. ¿En tu caso fue similar a la de tu coterráneo? Sí, la verdad que ayer en la primera tanda me encontré bastante perdido, pasó mucho tiempo, me costó un poquito acostumbrarme, ya después para la clasificación, en las últimas vueltas le fuimos agarrando la mano, no pudimos clasificar con nadie ayer, no pude agarrar ni una succión y bueno, podríamos haber mejorado el tiempo de ayer. Pero bueno, hoy una linda final, terminamos un quinto puesto y bueno, la verdad que bien porque había perdido un poco de tiempo con otro piloto y no pude avanzar. Sino capaz que tenemos un auto para estar más adelante también. Un grupo de 5 que luego quedaste mano a mano con Isma Yapur. Sí, después nos encontramos con el Isma, intenté empujarlo en la recta para ver si podíamos avanzar un poco más, pero no, ya la carrera se terminaba, quedan pocas vueltas y bueno, no, después en la última vuelta en el frenaje la 1 nos pasamos los dos de largo los pastos, pero bueno, pudimos volver enseguida a la pista y terminar en un quinto puesto, que no es malo para sumar algunos puntitos para el campeonato, ya que en Rafaela no habíamos podido sumar. Lubricar es el único distribuidor oficial en Esperanza y zona de lubricantes Elf y Total. Descuentos especiales a mecánicos, industrias y remises. 21 años de atención personalizada respaldan nuestra trayectoria. Lubricar, Castelli, esquina Brown. Teléfono 421-172. ¿Pensás en tu casa propia? Setúbal Materiales tiene todo para construir tu sueño. Precio, servicio y calidad. Setúbal Materiales, todo para la construcción. Agua Soda Burbujas, agua y soda de calidad para tu mesa. 20 años de experiencia en el tratamiento de agua. Agua y Soda Burbujas, con reparto a domicilio en la ciudad y zona. Planta de elaboración, López y Planes, 2422. Neumáticos Pacífico, tecnología y seguridad para su vehículo. Reparación y ventas de llantas y neumáticos. Amortiguación, tren delantero y service automotor. Neumáticos Pacífico, Rivadavia 2152, Frank. Con moderna infraestructura, personal médico de alto nivel y tecnología de vanguardia, Sanatorio Esperanza Sociedad Anónima ofrece a sus pacientes consulta, tratamiento y control, privilegiando su atención y contención. Sanatorio Esperanza Sociedad Anónima te cuida. Hace 70 años nació una idea, una visión. Gracias al esfuerzo compartido hemos recorrido un largo camino hasta convertirnos en el primer centro integral de compras de materiales para la construcción de la ciudad. Hoy, con el respaldo de grandes marcas, somos la empresa líder en ventas de la región. Gaesa, 70 años, construyendo esperanza.
Wigman Construcciones, desde Esperanza a la región. Obras industriales, comerciales, familiares. Años de experiencia avalan nuestros trabajos. Construcción, venta y colocación de postes olímpicos. Wigman Construcciones. Consultas al 03496 15 446 781. Equitop es un centro de impresión y fotocopiado altamente capacitado para que tus trabajos tengan la mejor impresión. Equitop cuenta con más de 20 años en el mercado, sumando tecnología constantemente y capacitando a nuestro personal. Equitop es garantía para tus trabajos. Equitop, centro de copiado e impresión en Moreno Esquina Güemes. Equitop, siempre ayudándote a dar tu... La tanda perteneciente a los titulares del Fiat 128, Gustavo Olivera fue el más rápido, seguido de Diego Melchiori, Nicolás Stalder, Martín Fernández, Martín Mazzuetti y Nicolás Donet. Al igual que la fecha pasada en Rafaela, Olivera tomó la punta de la carrera y muy cerca se le pegó Diego Melchiori. Los dos lograron distanciarse del tercero Nico Stalder. Detrás se generó una linda paridad entre al menos 8 autos que no se daban respiro y que sus ubicaciones cambiaban en varias partes del circuito. Nico Donet fue el que enseguida sacó provecho. El sancarlino pudo con Mazzuetti y Fernández para quedar cuarto por detrás de Stalder. Quien se despidió enseguida de la final fue Brian Raimondi, al cual su motor lo dejó con las ganas de seguir corriendo. Olivera seguía liderando, pero Melchiori no lo dejaba tranquilo. El santotomesino era consciente que hacer una maniobra arriesgada le podía costar muy caro. Por eso fue precavido y al no tener la chance clara, se fue conformando con ser segundo. En cuanto al último ganador, Nicola Berti tuvo un toque con Marcelo Ruta y el de San Cristóbal fue recargado con 10 segundos. El duelo por el tercer escalón del podio finalmente se lo quedó Nico Donet, quien después de tanto insistir, superó a Nico Stalder. A 20 segundos de ellos aparecían Fernández, Mazzuetti y Rossi, donde luego de las 10 vueltas quedaron en ese orden en el quinto, sexto y séptimo puesto. Tras largar en el puesto número 16, Franco Cornaló pudo progresar hasta terminar décimo primero en su primera experiencia sobre el trazado entrerriano. 13 minutos 59 segundos le llevó a Gustavo Olivera a festejar su primer triunfo del año en el 128, dejando atrás la amargura del adelantamiento en la largada en Rafaela. Luego finalizaron segundo Diego Melchiori de Santo Tomé, tercero Nicolás Donet de San Carlos Centro, cuarto Nicolás Stalder de San Jerónimo, quinto Martín Fernández de Santa Fe, sexto Martín Mazzuet de la misma ciudad, séptimo su coterráneo Martín Rossi, octavo Marcelo Panayotti de San Justo, noveno Joaquín González de Santa Fe, décimo Nicola Berti de San Cristóbal, décimo primero Franco Cornaló de Santa Fe, décimo segundo Mauricio Álvarez de Montevera, décimo tercero Pablo Panseri de Santa Fe, décimo cuarto Marcelo Ruta de la ciudad de Santo Tomé, décimo quinto Brian Capovilla de Santa Fe, décimo sexto Brian Raimondi de Gálvez, no clasificados Guillermo Díez de Santa Fe y Diego Castellano de la misma ciudad. Sin vueltas, Cristian Chapelo de Recreo. We'll be right back.
Y la verdad que un sabor bien dulce porque nos pudimos llevar todo. Sacando la serie Borro que llegó segundo, clasificamos primero y pudimos llevarnos a la final, que es lo que veníamos a buscar. Los puntos gordos para estar primero en el campeonato ahora y bueno, y tener la carrera ganada para pelear por el campeonato. Rápidamente se borra la amargura que dejó Rafaela. Sí, la verdad que sí, nos dejó un sabor medio amargo. Habíamos ganado la carrera y bueno, esos 5 segundos de recargo nos dejaron cuarto. Así que bueno, la verdad que muy contento. Los chicos no bajaron los brazos, trabajamos un montón, se hizo muchas cosas en el auto. Y bueno, y la verdad que dio su fruto. Bueno, Borro, tu cuñado, y corriendo y estando allí en el podio. Y vos repetís con este importante triunfo de punta a punta. Sí, la verdad que sí. Repetimos el triunfo de punta a punta. Habíamos largado bien, anduvimos bien. Faltando 2 vueltas, no sé qué me pasó, algo en el auto empezó a ir de cola mal. Y bueno, ahí se me acercó Diego y bueno, tenía que venir tapándolo para que no me pase. Y bueno, la verdad que sí, es una carrera linda. Diego corrió también con código y la verdad que pudimos terminar bien. ¿Esperabas ansioso la bandera cuadro? Sí, la verdad que sí, la estábamos esperando en este año. Se laburó mucho y la verdad que con este proyecto que hicimos nuevo con Coche y Cerato en los motores, la verdad que nos entregó un buen motor. Y todos los chicos trabajaron mucho en el taller, en el chas y todo, así que les quiero agradecer a todos los chicos de La Peña, a mi familia y bueno, y a todos ustedes que hacen posible que esto se vea a nivel nacional. Dos triunfos del equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí, 2 triunfos del equipo, más que contento. Adrián con su carrera ganada también, así que una lástima, Fede, que se le rompió el motor, pero la verdad que muy contento. Y la verdad que muy, muy contento. Empezamos a agarrar ritmo después de las primeras vueltas. Y bueno, se dio una linda carrera, empezamos a entrar en ritmo y acercarnos a Gustavo. Arriesgamos un poco a lo último, pero bueno, apenábamos un poquito en la olla, eso no le podía llegar la chupada. Pero bueno, las últimas vueltas arriesgamos un poco y no se dio. Estuviste muy cerca, ¿no?, de lograr el cometido, de trepar a la punta. Sí, la verdad que sí. Con el ritmo que arrancamos no pensé llegar a Gustavo, pero bueno, después al pasar las vueltas, como te decía, agarramos ritmo. Y bueno, llegamos a la última vuelta ahí a la 1, arriesgué todo lo que se podía, Gustavo se cuidó muy bien, salimos a la par ahí en el chupete también, pero bueno, no se dio. ¿Cómo se maneja esa circunstancia, no? Donde querés ir por más, pero un mínimo error, los dos quedan afuera. Exactamente, nos respetamos muy bien, pero bueno, uno por ahí tiene en la cabeza el tema del campeonato que queremos sumar. Está bien que el tercero venía lejos, pero cualquier error, cualquier... cosa que cometíamos, la olla tampoco perdona, así que bueno, sumamos para el campeonato, que es lo que estamos contentos. A buscar la copa del segundo lugar y bueno, como siempre, el agradecimiento a mucha gente. Sí, muchísimas gracias a vos, bueno, y a todos los chicos que me hacen reportaje y bueno, a todas las publicidades que hacen que podamos venir a correr. Habíamos arrancado la primera carrera muy, muy mal y todos nos apoyaron. Y bueno, a Ibaldi en el chasis, a Hernán Bombín en el motor, que hacen un trabajo excelente, a toda mi familia que me apoyan siempre para venir, a mis amigos, y bueno, a Lisma Yapur, que vino de invitado, la verdad que le agradezco mucho a él también, que me ayudó bastante, y bueno, a seguir por el campeonato. Y la verdad que positivísimo, un fin de semana soñado, siempre de menos a más. Veníamos de 5 carreras sin poder concretar la final y bueno, ya arrancamos este fin de semana, segundo primer entrenamiento, después clasificando no me pude chupar de nadie, quedé sexto. Y bueno, en mi final, la de titulares, largué sexto, largué bien, pasé uno en la largada y bueno, después ya quedé atrás del cuarto, que era un poco más lento que yo y me costó pasarlo. En un momento lo rocé, esperé que se acomode para que no me sancionen y bueno, después lo pude pasar. Y a poquito le venía achicando a Nico Stalder hasta que le llegué. Y bueno, fue una pelea dura. Y si nos tocamos, iba a haber quilombo de box. Pero bueno, hicimos una buena maniobra, lo pudimos pasar y quedar tercero en la final. Había que tomar muchos recaudos, ¿no? Porque frenar una milésima luego, lo podías tocar a Nico y los dos quedar sin nada. Pero bueno, se respetaron y fue una superación muy buena la tuya. Sí, veníamos todos los frenajes muy al límite, el auto se movía para todos lados por exigirlo y bueno, veníamos muy cerca, nos rozábamos un par de veces, pero nada fuera de lo normal y bueno, así que cuando lo pude pasar hice un poquito de diferencia y me alcanzó para llegar tranquilo a la bandera cuadro. A partir de ahora llegamos completa a la primera final.
Sí, por fin. El auto estaba bastante enterito, un auto que no se decayó en todo fin de semana, desde la primera tanda hasta la final. La verdad que demostró ser un gran potencial todo fin de semana. Y bueno, ojalá que si podemos seguir corriendo, que siga con ese nivel. ¿Te lo ablandó el piloto invitado en la primera final? Sí, se bajó, me dijo, Nico, quedé tranquilo que para la final tenés un misil, y se aprovechalo, no te equivoques y dale para adelante, me dijo. Eso por llamar a pilotos de experiencia. Obviamente, Fernando es un pilotazo y desde que estoy con él me enseñó muchísimo, muchísimos consejos, que eso hizo que aprenda mucho, así que bueno, súper agradecido con él y con todo el trabajo que hace él en el auto. Bien, la verdad que un balance positivo, por ahí no fue el resultado que veníamos a buscar, estuvimos un poco complicados, nos complicamos un poquito con el chasis, y después, bueno, en la final el motor también perdió un poquito de rendimiento, pero el balance es positivo porque nos demuestra que, bueno, que tenemos que seguir trabajando, hay muchas cosas por hacer. Así que va a haber que en este receso ahora de 45 días que tenemos, trabajar mucho para recuperar el protagonismo que tuvimos el otro día en Rafaela. Hoy la verdad que el auto no iba como la fecha anterior, pero bueno, sabemos que trabajando lo vamos a volver a encontrar y vamos a seguir peleando. Melchor y Olivera, un poquito arriba que ustedes, junto a Nico Donet, donde tuvieron un duelo muy especial. Sí, la verdad que cuando en la primera vuelta vi que los de atrás se enredaron un poquito, digo, bueno, si podía mantener la succión y seguirlo a Diego y a Gustavo, podíamos estar tranquilo tercero, por ahí pensé que podíamos llegarle, pero no, con el paso de las vueltas se me iban y realmente no tenía ritmo para seguirlo. Incluso me di cuenta que Nico también se me venía acercando y bueno, y traté de pelearlo y de defenderme lo más que pude, pero no, veníamos perdiendo mucho y él realmente tenía mucho más que yo y no podía aguantarlo más que lo que pude hacer. Segunda fecha y segundo podio consecutivo. Sí, un cuarto puesto es bueno. Me voy contento porque hoy era una fecha especial que daba puntaje y medio, así que lo importante era llegar, sumar. Así que nada, hay que seguir trabajando, así que le vamos a meter toda la ficha. Déjame agradecerle a José María Cerato por el motor, a mi hermano Fernando en el chasis, a Oscar Alves en la amortiguadora, a mi viejo en las cajas, a Nico González por haber aceptado la invitación. La verdad que pasamos un muy lindo finde. Él por lo menos se pudo divertir, pudo dar todas las vueltas, que era el objetivo que teníamos. Así que me voy conforme por eso. Agradecerle a los sponsors, a los chicos del equipo y a toda la gente de San Jerónimo que nos da una mano. Y bueno, positiva, sacando positiva. Ahora me dicen los chicos que llegamos sexto nosotros. Y bueno, el carrerón que se mandó Nano, que llegamos tercero, casi segundo hoy. Estamos en el rumbo, renegamos toda la semana con el motor, con el Hernán en el banco. Lo armamos el viernes a la tarde. Y bueno, y lo recuperamos. Gracias al Ferroja, al Nano que aceptó la invitación y todo, hicimos, el auto estaba para estar entre los cinco, pero bueno, mucha chapa hoy, la final, hubo que esquivar varios choques y bueno, pero llegamos el auto entero y un sexto puesto no es tan malo. Estuviste integrando el tercer pelotón donde por momentos había 8 o 10 autos, ¿no? Y allí ocurrieron muchas cosas. Sí, pasó de todo en la 1, no sé si quién me empuja, bueno, y me pongo ancho allá en el chupete y me pasaron, quedé 11, 12, después bueno, fui recuperando. Y bueno, llegamos a esto, creo. Bien, conforme. Las carreras hay que correrlas, pueden ocurrir muchos incidentes en el medio, pero bueno, lo importante es que el auto está. Lo demostró Nano, estando en el podio de invitados, y vos también lo reflejás en esta final principal. Sí, Nano hizo un carrerón hoy en la primera final y el auto está para estar ahí. Hay que seguir trabajando, no hay que dejar de trabajar. Y bueno, déjame agradecerle a Hernán Bombino en los motores, a Alfer Roja en el chasis, a Matías Fernández, al Pelado Galeto, a Raúl Weber. A todos los que ponen algo en el auto. Al Nano por la invitación. ¿Cómo anda, Diego? Bien, para nada. Otro circuito, me cuesta bastante. Estuvimos trabajando bastante en el auto, algunos problemitas que surgieron. Por suerte lo pudimos corregir. Corrimos con invitado, con el Ezequiel González. Anduvo muy bien él y me enseñó bastante para aprender a manejar en este circuito. Y bueno, me resultó un poco más fácil aprender así. Pero lógico, ¿no? El circuito mucho más trabado que de la otra vez, la alineación del auto otra, y bueno, todo eso hizo que haga esta carrera muy diferente a la de Rafael. ¿La final cómo la sentiste arriba? Y bueno, la final fue donde más aprendí, siguiendo los otros autos ahí, donde cuando pudimos y fuimos mejorando en tiempo y fui mejorando yo personalmente. Todo nuevo esto, así que bueno, cuando se repitan los escenarios allí vas a tener un crecimiento importante. Y esperemos que sí, por ese camino vamos, esperemos que sí. A disfrutarlo, saludos para quienes. Déjame agradecer a toda mi familia, a mi tío Pachi que me vino a acompañar,
principalmente a mi viejo, que siempre viene y me hace el aguante con todo el auto. Y bueno, al invitado de Ezequiel González, y a todos los sponsors, a Arcrosa, a mi mecánico el Toto, que viene todas las carreras a darme una mano. Y a todos mis amigos, a todos mis amigos que vienen y están presentes acá para darme una mano en lo que sea. Bueno, para nada, un sabor amargo, fue un mal fin de semana, podemos decir. ¿Por qué? ¿Qué pasó durante sábado y domingo? El sábado anduvimos bien en la clasificación. Después de la clasificación, cuando estábamos terminando el auto para dejarlo listo para hoy, le dimos marcha y bueno, nos encontramos con el motor roto. Tuvimos que poner un motor de repuesto que no tiene muy buen rendimiento, pero bueno, las expectativas nunca se pierden y bueno, corrimos la primer final de piloto, con los pilotos invitados. Yo en mi caso corría solo y bueno, logramos dar todas las vueltas. Y bueno, luego en la final con los pilotos titulares veníamos muy bien, a buen ritmo, defendiéndonos con las herramientas que teníamos y recibimos un fuerte golpe. Se pone el auto de costado, nos vuelven a pegar en la puerta, lo logramos acomodar, perdimos un par de puestos, nos retrasamos, pero pudimos seguir. Y bueno, faltando muy pocas vueltas, se rompe este motor también. Bueno, queda tiempo para la próxima, así que a trabajar e intentar revertir este mal momento donde se rompió el motor. Sí, sí, sin duda, los fierros son así, las carreras son así. José María trabaja muchísimo en los motores y bueno, habrá que seguir trabajando y estar en la próxima carrera. Seguimos disfrutando de la actualidad de las categorías del deporte motor regional y como no podía ser de otra manera, como hace ya 14 temporadas, aquí está la cámara de Rugido de Motores para que usted lo pueda observar cómodamente desde su casa a través de diferentes señales de cable, como así también por nuestro sitio de Facebook Rugido de Motores. Seguimos en el Autódromo de Paraná con la segunda fecha del TZ para mostrar la final del TZ1600. El 1600 TZ reunió a 9 autos. La clasificación quedó en poder del ganador de la primera fecha, Claudio Gómez, por delante de Román de Mortoli, Robertino Aranda, Adrián Ang, Federico Berra y Lisandro Maciá en los mejores 6 lugares. La serie única fue ganada por Adrián Ang, quien no tuvo mayores problemas para seguir a Lisandro Maciá y a Gianfranco Stancato. La final fue muy entretenida con Adrián Ang haciendo la punta hasta que se excedió en un frenaje y fue superado por Aranda y Gómez. A partir de allí, Adrián hizo un par de vueltas a ritmo de pole para ponerse primero nuevamente y no abandonar en su ubicación hasta la bandera a cuadros. Si bien el franquino no tenía el auto más veloz, el 1 ex Teo Sender era el más constante en el ritmo y eso a la larga marcó la diferencia. En la largada tanto Stancato como Aranda superaron a Maciá, quien metros después sufrió un fuerte golpe lateral de Marengo. Ante esto la carrera debió neutralizarse. En el relanzamiento Aranda aprovechó el poder de su senda, le sacó el segundo puesto a Stancato. Desde atrás y luego de haber recibido un fuerte golpe en la serie, Gómez se vino con todo hasta poder llegar a la punta de la final. Aranda quedó segundo por delante de Ang. Ambos comenzaron a tirar juntos y así le llegaron al esperancino. Y luego de perseguirlo 3 vueltas pudieron dar cuenta de él. El Senda andaba muy rápido, pero la experiencia de Ang pudo más
y así el franquino se encaminó a su primer triunfo dentro del 1600 TZ. De Bortoli venía realizando una buena carrera, pero al final del primer curbón se le rompió un tensor y se lo llevó puesto a Gianfranco Stancato. Otro que tuvo problemas fue Alejandro Batalla. El sancarlino debió ir a boxes a falta de dos giros para el cierre. 17 minutos 41 segundos fue el tiempo empleado por Adrián Ang para quedarse con el triunfo en Paraná. Final 1600, primero Adrián Ang de Frank, segundo Robertino Aranda de Santa Fe, tercero Claudio Gómez de Esperanza, cuarto Gianfranco Stancato de Santa Fe, quinto Lisandro Maciá de Desvío Orejón, sexto Alejandro Batalla de San Carlos Centro. No clasificó Román de Bortoli, sin vueltas Federico Berra y Matías Marengo. Dejó el fin de una satisfacción haber ganado, trabajamos mucho, como siempre el auto constante, agradecido con Lurachi en los motores, con Sinevich que me hace el chasis, bueno, con los muchachos de San Jerónimo, de Fran, de Esperanza, de bueno, toda la gente que me acompaña. Lo decís muy tranquilo, haber ganado. Sí, bueno, ganamos producto de que tenemos un auto constante y le meto mucho, doy lo mejor de mí, por más que el auto no vaya bien y bueno, tratamos de ir para adelante. Evidentemente, estos autos de mitad carrera en adelante tienden a patinar bastante, así que por lo menos nosotros administramos y pudimos haber ganado. Estábamos tercero en un momento de la carrera, veníamos ganando. Estuvimos tercero por un error mío y después, bueno, ya agarré la punta. Luego del error allí en la chicana, ¿te recuperaste rápidamente, se puede decir, no? Me recuperé. Si me habían ido, me fui acercando. Después una succión junto con el otro competidor, pude ser segundo y después primero. ¿Te esperabas recuperar esto? Sí, esperaba lucharla, yo sabía que tenía un auto para lucharla, por ahí no tengo el auto más rápido, pero sí un auto constante y le meto mucho para que el auto vaya adelante. ¿Qué es lo que le falta todavía? Nada, hay que seguir trabajando, le falta un pequeño detalle de varias cosas, el auto de carrera son un montón de detalles. Pero bueno, lo importante es que en el redondeo ganamos, eso es lo importante. Aranda no te dejó tranquilo, Gómez se quedó sobre el final, tercero. ¿Qué pensaste en esa última vuelta? Pensé que tenía que administrar bien el auto, no pasarme en la frenada. En esos autos mitad carrera en adelante se hace todo muy elástico, muy plástico, las gomas, los frenos, así que la caja, hacer todo bien y llegar primero. A disfrutarlo con toda la gente que siempre está con vos. Bueno, gracias, un saludo a todos los televidentes. Te dejó muy positivo. La verdad que en la serie podríamos haber andado mejor. Me pasé un poquito, le pegué a Claudio Gómez, viste, en la 1. Le pido disculpas. Pero bueno, son toques de carrera, así que le pido disculpas nuevamente. Y bueno, el auto se comportó bien todo el fin de semana. Tuvimos un problema en la segunda clasifica que se trabó la caja en tercera. La cambiamos y bueno, pudimos salir a la serie.
Así que bueno, no, una sensación positiva de todo el auto. Así que bueno, quiero agradecer a todo mi equipo, a mi familia, a los chicos, a los sponsors. Así que bueno, muy contento por el fin de semana. Y por momentos liderando la final. Sí, por momentos liderando. La verdad que yo tengo que seguir juntando experiencia. Cuando quedé solo adelante no tenía referencia de frenado. Así que me llegó Adrián, me llegó Claudio. Pero bueno, después atrás de ellos seguí el ritmo. Así que la verdad que falta de experiencia. Y sobre el final lograste con Gómez para terminar segundo. Sí, no sé qué problema ha tenido. Que le erró un cambio o algo, que lo pasé. Y bueno, la verdad que terminé atrás de Adrián. ¿Qué se siente, estar arriba? Y la verdad que son muchos años como mecánico de auto de carrera, así que bueno, ahora me tocó a mí y la verdad que es una adrenalina infernal, así que muy lindo. ¿Arriba o abajo? ¿Dónde te sentís más cómodo? Y de las dos cosas, me gusta mucho la auto, es mi pasión, así que de las dos cosas me siento igual. ¿Lo disfrutaron como si hubiese salido campeón? Sí, obviamente, esto es mérito de nosotros, de mi viejo, yo, Pipi Procheto, Vito Zanoni, el Chinchu y todos mis amigos que me acompañan, así que esto es mérito de nosotros, así que muchas gracias y bueno, vamos a ver si hace la próxima carrera, vamos a estar presentes. Bueno, muy contento, muy conforme, vinimos como vienen todos a llevar los puntos gordos y bueno, nos sirvió, tuvimos medio renegado en la serie por un toque. Tuvimos dos toques, uno que fue sin ningún drama por Román, pero bueno, se me dobló todo atrás y no pude seguir. Así que lo armamos todo con los chicos para la final y bueno, el auto quedó espectacular. Ellos dos hicieron un trabajo bárbaro, todo el equipo de hoy, un trabajo espectacular. Largando desde el fondo, ocurrieron algunos toques, sobrepasaste a algunos rivales y te pusiste allí en el pelotón de punta. Sí, sí, tuve un rato, tuve primero también, pero se venían muy fuertes los chicos atrás, por ahí se ve que los kilos le afectan o algo, pero bueno, pudimos sumar, hacer todo redondito, de no irnos afuera, de no hacer ninguna macana, y nos vamos reconforme, recontra conforme. Déjame agradecerle a Serafín, que ya lo hice varias veces, José, que Bombín, que me está haciendo un chasis bárbaro, nosotros con Luca, Luca Benesville, Juan Cruz, Joaquín, Felipe, Gonza, el papá del Maxi, el Maxi Ramírez, todo hoy laburado en a full. Cambiamos amortiguadores y el auto siguió estando, así que estamos por un buen camino. Y a mi familia que quedó allá, todos los sponsors y a ustedes que siempre se acuerdan de mí. Un abrazo grande a toda Esperanza. Mucho trabajo. Ayer casi no pudimos ni girar, se nos rompió el embrague, rompió la caja. Y bueno, ayer salí a girar como pude a clasificar. No tenemos auto, no hay auto para salir a ganar, pero bueno, por ahí capaz que hoy En la final podríamos haber estado más metidos en el pelotón, pero bueno, recibí un toque ahí, creo que a Román se le rompió una goma y bueno, me enganchó a mí. Así que nada, contento de poder haber terminado y poder haber hecho podio. Bueno, a seguir, esto recién empieza, quedan muchas fechas por delante en este año. Sí, así hay que seguir laburando, ahora hay, más que nada hay que laburar en el motor. Y recién es la segunda del año, así que tenemos ya todavía 7 carreras para poder intentar pelear el campeonato. Fin de bastante complicado, pero bueno, paramos una vuelta antes para que no se termine de romper el motor. Lo bueno es que mejoramos mucho el chasis de la primera tanda de ayer hasta hoy. Y bueno, un auto nuevo tenemos que seguir probando. ¿Qué te permitía hacer el chasis de lo que fue la mañana a esta gran final? Desde ayer a hoy mejoramos unos 3 segundos en el chasis. Me siento mucho más cómodo arriba, pero bueno, nos falta un poco del motor y vamos a tratar de trabajarlo para la próxima para eso. ¿Qué se siente estar arriba del 1? Muy lindo, la carrera pasada fue mucho mejor porque estábamos mezclados ahí adelante, pero bueno, ya le vamos a agarrar la mano y esperemos poder salir en esta categoría.
Neumáticos Pacífico, tecnología y seguridad para su vehículo. Reparación y ventas de llantas y neumáticos. Amortiguación, tren delantero y service automotor. Neumáticos Pacífico, Rivadavia 2152, Frank. Con moderna infraestructura, personal médico de alto nivel y tecnología de vanguardia, Sanatorio Esperanza Sociedad Anónima ofrece a sus pacientes consulta, tratamiento y control, privilegiando su atención y contención. Sanatorio Esperanza Sociedad Anónima te cuida. Hace 70 años nació una idea, una visión. Gracias al esfuerzo compartido hemos recorrido un largo camino hasta convertirnos en el primer centro integral de compras de materiales para la construcción de la ciudad. Hoy, con el respaldo de grandes marcas, somos la empresa líder en ventas de la región. Gaesa, 70 años, construyendo esperanza. Windman Construcciones, desde Esperanza a la región. Obras industriales, comerciales, familiares. Años de experiencia avalan nuestros trabajos. Construcción, venta y colocación de postes olímpicos. Whitman Construcciones. Consultas al 03496 15 446 781. Lubricar es el único distribuidor oficial en Esperanza y zona de lubricantes Elf y Total. Descuentos especiales a mecánicos, industrias y remises. 21 años de atención personalizada respaldan nuestra trayectoria. Lubricar, Castelli, esquina Brown, teléfono 421-172. ¿Pensás en tu casa propia? Setúbal Materiales tiene todo para construir tu sueño. Precio, servicio y calidad. Setúbal Materiales, todo para la construcción. Agua Soda Burbujas, agua y soda de calidad para tu mesa. 20 años de experiencia en el tratamiento de agua. Agua y Soda Burbujas, con reparto a domicilio en la ciudad y zona. Planta de elaboración, López y Planes, 2422. Equitop es un centro de impresión y fotocopiado altamente capacitado para que tus trabajos tengan la mejor impresión. Equitop cuenta con más de 20 años en el mercado, sumando tecnología constantemente y capacitando a nuestro personal. Equitop es garantía para tus trabajos. Equitop, centro de copiado e impresión en Moreno esquina Güemes. Equitop, siempre ayudándote a dar tu... Y para bajarle el telón a la segunda fecha del TZ en el Autódromo de Paraná, nos queda para palpitar la final de la categoría menor, los 600, que tuvo dos divisiones corriendo en forma simultánea, la 850 y la 1100.
Con 14 autos en pista, Horacio Fernández se quedó con la pole entre los 1.100 centímetros cúbicos, seguido de Javier Prosperi y Julio Miretti. En los 850, Rafael Naiber era el más veloz. Detrás quedaron José Andrieri y Walter Marcetti. En la serie única, la victoria se la llevó el piloto de Ataliba, Horacio Fernández, 1.100, seguido de José Andrieri, 850. Rafael Naiber, 850. Javier Prosperi, 1.100. Maximiliano Jacobi, 1.100. Y Esteban Pontoni, 850. Entre los seis mejores. La final se disputó sobre 12 vueltas al trazado paranaense, definiéndose el ganador en el mismo banderazo final por solo 32 centésimas de diferencia entre el ganador José Andrieri, 850, y Rafael Naiber, 850. Ambos brindaron un espectáculo para el aplauso, teniendo en cuenta que durante las 12 vueltas, tanto el santotomecino como el entrerriano de Crespo no se separaron a más de 10 metros. Batata siempre marcó el camino y nunca le dio chance alguna a su rival para intentar el sobrepaso. Segundos detrás se formaba otra pareja que luchaban por la carrera de los 1.100, Javier Prosperi y Julio Miretti. El de San Vicente superó al Poleman Fernández en la largada y desde ese mismo momento comandó las acciones. Desde el quinto cajón partió Miretti y luego de superar a sus tres compañeros de equipo, se puso en la cola del auto rojo, que venía de ganar en la fecha inicial. A más de medio minuto recién aparecían el tercero y cuarto. Jacobi dominaba ese pelotón ante el capitalino Ezequiel Páez. 12 vueltas de pura emoción en la lucha por las dos categorías del Fiat 600. Más allá de la paridad, tanto Andrieri como Prosperi lograron mantenerse en la delantera y así ganar por segunda vez consecutiva, tanto en el 850 como en el 1.100. Final Fiat 600, 850 centímetros cúbicos. Primero José Andrieri de Santa Fe, segundo Rafael Naiber de Crespo. Tercero Walter Escalada de Santa Fe, cuarto Esteban Pontoni de Santo Tomé. Quinto Gonzalo Canto de Santa Fe, sexto Walter Marcetti de Gálvez. Séptimo Diego Bernini de Rafaela. Final Fiat 600, 1.100. Primer puesto para Javier Prosperi de San Vicente. Segundo, Julio Miretti de Ataliba. Tercero, Maximiliano Jacobi de Humberto Primo. Cuarto, Ezequiel Páez de Santa Fe. Quinto, Horacio Fernández de Ataliba. Sexto, Jorge Gognac de Humberto Primo. No clasificó Diego Schechtel de Susana. La verdad que muy contento, pudimos ganar otra vez acá en, Rafa, en Paraná, la última que se corrió acá la ganamos y bueno, vinimos a correr ahora y bueno, la suerte de ganarla de vuelta, un carrerón con Rafael, me venía buscando por todos lados, pero bueno, yo le venía tapando los huecos lo mejor que posible, él se me ponía a la par acá en el curbón, pero bueno, se dio para mí y bueno, la verdad que muy contento. ¿Para dónde venías mirando? Para todos lados, te digo, venía mirando para los dos espejos, para atrás, todo, porque yo sabía que Rafael maneja muy bien y tiene un buen auto y sabía que en cualquier momento se me podía llegar a tirar. Así que la verdad que sí, me hizo sufrir un rato, pero bueno, se dio para mí. Justamente luego de la recta allí te emparejaba, pero bueno, a la hora de frenar hacías lenta la primera curva. Sí, porque él se me ponía a la par. Me llegaba, entonces yo frenaba tranquilo y buscaba mi cuerda y bueno, si él se quería tirar por afuera, lo obligaba a él a que se tire por afuera, pero sí, la estaba haciendo lenta a la 1, pero bueno, lo pude tapar lo suficientemente bien para, bueno, para poder lograr la victoria. 100% de efectividad en el 2021. Sí, gracias a Dios arrancamos bien el año, ganamos Rafael y ganamos de vuelta acá en Paraná, así que bueno, esperemos seguir por el mismo camino. ¿Dedicado para quiénes? Mucha gente, me imagino que siempre está con vos. Sí, a mi familia, a mi viejo, mi vieja, todo, mi novia que me da una mano siempre, todos los amigos míos, los muchachos van al taller, la familia Lemo que siempre me da una mano, al Nacho, a todo, al Luisma, a Ramiro, a todos los muchachos que van al taller, a todos, la verdad que si me pongo a nombrarlo a todos no termino más, pero este agradecimiento es para todo el grupo humano que me da una mano. Bueno, ante todo buenas tardes,
El sábado nos hizo trabajar bastante el auto, el domingo lo encontramos de vuelta, trabajamos hasta última hora. Agradecerle a Alberto Buch, a los chicos que me ayudan, que la verdad que el sábado lo hice laburar un montón. Pero bueno, estábamos muy parejitos con Andrieri. Lástima lo de la serie, que gané la serie, después me recargan. Pero bueno, se hace muy difícil correr así. Uno viene de buena fe y bueno, pasan cositas que por ahí a veces uno no lo terminan de convencer, pero bueno, son así las reglas. ¿Qué pasó el sábado que decís que tuviste que trabajar muchísimo con el equipo? Y bueno, estuvimos probando otras cositas tanto en el auto como en el motor y bueno, la verdad que cada vez que salíamos a pista, en vez de andar un poquito mejor, andábamos un poquito peor. Pero bueno, después la sábado noche volvimos todo para atrás, con lo que veníamos siempre para nada. Y el domingo apareció el auto, así que bueno, habrá que seguir trabajando. Un duelo especial con Andrieri, ¿no? Por momentos emparejaba la marcha, pero bueno, cuando había que doblar allí te hacía diferencia el campeón. Sí, sí, la verdad que sí. Por eso por ahí un poquito yo había ganado la serie, yo sabía que el que largaba adelante están muy parejos los autos. De no perder la cuerda es muy difícil, digamos. Más que quedamos solos, yo no lo iba a empujar a él, ni él a mí tampoco, así que se hizo muy difícil. Pero por eso, para mí ver el tema estuvo en la serie, pero bueno, esta vez nos tocó perder. ¿Había algún lugar en particular donde podías tirártele? Y bueno, me tiraban la 1 y salíamos, él la hacía un poquito lenta, que está bien, porque él va adelante, pero está bien, él cuidaba la cuerda, lo respeto. Pero yo creo que la clave estuvo ahí nomás en la serie y bueno, el que largaba adelante, si no se equivocaba, iba a tener la mayor posibilidad de ganar la carrera, así que él no se equivocó en ninguna, así que bueno, también mérito de él también. La verdad que bueno, un gran fin de semana, quizá esta carrera no teníamos el auto como para ganar, pero bueno, lo pudimos cerrar bien, teniendo un auto que no se le caiga nada, lo fuimos mejorando durante el fin de semana. Y bueno, la verdad que en las últimas vueltas Julio se me vino mucho, había sacado una gran diferencia, pero bueno, empezamos a patinar un montón y bueno, me tenía que cuidar. Y así que bueno, pudimos terminar las últimas dos vueltas con Julio ahí pegadito atrás, pero siempre respetándonos bien. Ganaste la primera, linda motivación, y esa motivación hoy continúa, por suerte. Sí, sí. La verdad que hoy, este fin de semana, pensamos que no íbamos a ganar. Porque la verdad que Horacio tenía un gran auto y era muy difícil ganarle, bueno, tuvo un inconveniente de cosas de carrera, pero bueno, gracias al trabajo de José María Cerato en el motor, a Germán Loretán en el chasis, a Toto, a Cachi que me ayudan, a la familia, que tengo un apoyo incondicional, y a todos los sponsors, bueno, todo este triunfo es para ellos. ¿Cómo fueron las últimas vueltas con Miretti, que te buscaba por cualquier lugar que tenía libre? Sí, la verdad que sí, me traía muy mal. Pero bueno, la verdad que lo pude aguantar bien y él también me respetó, no hizo ninguna maniobra desleal y la verdad que le agradezco porque pudimos pelear bien la posición y bueno, se nos dio para nuestro lado esta vez. A disfrutar de vuelta en lo alto del podio. Sí, la verdad que sí, nos viene muy bien y bueno, vamos a tratar de mantener el nivel durante el año. No, realmente el sábado venía muy bien, clasificación, todo, bueno, el domingo a la mañana vamos a largar la serie, se me rompe la caja. Y entonces la final tengo que largar atrás, pero gracias al equipo, a Horacio Fernández, a Facundo Spar realmente y a todos mis amigos que me ayudaron, llegamos hasta lo último, tocó la sirena y estábamos todavía ajustando bulones y bueno, salimos como pudimos, pero el auto anduvo muy bien. Un duelo especial con Javier Prosperi hasta la caída de la bandera cuadro. Sí, sí, cuando largamos había quedado muy lejos. Pero después de vuelta a vuelta le fui llegando y las últimas dos vueltas que estuve pegado, un auto muy parejo realmente, Javier es un piloto con experiencia ya, se cubría muy bien, pero tenía para tirarme, pero por ahí es arriesgar y quedar los dos afuera, pero por eso, bueno, un segundo puesto viene. Con todo lo que renegaste previo a la final, te vas muy conforme. No, realmente me bajé, pero muy, muy contento porque se renegó muchísimo, los muchachos trabajaron a full. Realmente tengo que agradecer muchísimo a Horacio Fernández, a Facundo Spahn, que me dio una mano grande, a mi amigo Emanuel Laucha, mis dos hijos que también vinieron a Paraná a ayudarme, y realmente al grupo de amigos que venimos con el Maxi, Jorgito Boñac. Realmente esto es venir a descansar y a divertirnos. Bueno, de casi no venir a correr, porque le tengo que agradecer mucho a los muchachos ahí del equipo, que la verdad que se comportaron, armaban todo el auto. Yo por problemas laborales el sábado no pude ni dar una vuelta, vine hoy.
Armaron todo, la verdad que el auto se comportó muy bien. Me falta un poquito a mí, pero la verdad que todo perfecto. Segunda fecha del año y otra vez en el podio, ¿no? Repitiendo la posición. Sí, tenemos el número 3, pero bueno, ya vamos a ir mejorando y vamos a ver si podemos llegar a lo más alto, que va a ser una materia pendiente que, si Dios quiere, se va a dar algún día. ¿Cómo se planteó la final de hoy? No, se planteó lindo. Los autos son muy parejos. Yo perdí el ritmo después un poco por falta de estar arriba del auto. Pero la verdad que bien, no nos podemos quejar. Hacerte un tiempo y venir antes a la carrera la próxima, la tercera. Sí, a ver si por lo menos la próxima podemos estar antes, para por lo menos dar unas vueltas más. Pero bueno, igual quiero agradecer a José María Cerato por el motor, anda bárbaro, a Gringo Fernández por el chasis y a todos los muchachos que están acá a la vuelta, que no se cansan de estar al lado del auto para que nosotros podamos estar arriba. Final para esta nueva edición del mes de abril de Rugido de Motores. Una vez más, el agradecimiento a todos los televidentes que nos sintonizan a través de diferentes señales de cable, como así también a los miles de usuarios que observan nuestro programa a través de nuestro sitio de Facebook Rugido de Motores. Y también a los pilotos, comerciantes y empresas de la región centro del país que nos apoyan económicamente a través de su publicidad. Gracias por estar junto a nosotros. Nos vemos, Dios mediante, con más Ruido Motorzonal.